Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Azul Nuzlocke. Nuestro objetivo de hoy va a ser ir a la zona Safari, capturar el Pokémon o intentar capturar el Pokémon que nos salga y a ver qué nos sale. He estado mirando. Esto no es la zona Safari. He estado mirando lo que hay salvaje por la ruta Safari. Y que me salga lo que yo quiero, aparte de difícil, luego lo tengo que poder capturar. Y hay mucho Nidoran macho y tal, y no me gustaría capturarlo y tal. Y creo que lo por 500, sí, quiero entrar en el parque. Lo más óptimo sería capturar un Dratini, que es pescando. Ir al... aquí. Evolución. Y a ver qué sale. Ahí me pueden salir Krabbies, Psyduck, Slowpoke y Dratines, que es lo que me interesaría. Lo que menos me interesa, el... ¿dónde está la super caña? Super poción, super caña. Lo que menos me interesa, el Krabby. Lo que más, el Dratini. A ver qué sale. Oh, han picado. El Psyduck. Hubiera preferido el Slowpoke. Pero bueno, es lo que hay. Para adentro. 1, 2, 3. Capturado. Joder, qué mala suerte. Hubiera preferido el Dratini o el Slowpoke, que era lo mejor. Psyduck, pato. Aunque calma al enemigo con su vacía mirada, este Pokémon usará poderosos psicoquinéticos. ¿Quieres darle un mote a Psyduck? Sí. Y se va a llamar... Adri, porque ya se me empiezan a acabar los amigos. A ver si aparece alguien por ahí para que diga, ah, úsame de mote. Bueno, seguimos por aquí. Esto no me lo conozco muy bien. De momento lo que quiero es coger... mira, un Paras. ¿Lo ves? A ver, coge un Paras, sí. Es que en verdad casi lo que coja se me va a ir al banquillo. Un Kangaskhan, un Tauros, cosas de estas que hice. Esto ya de lujo. Las posibilidades, no de que me salgan, sino de luego de capturarlo, porque aquí los Pokémon... mierda. Si lo capturo, lo libero. Escápate, 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 escápate. Me cago en todo, tío. Nada, este no sirve. Doduo, ave gemela, un pájaro que compensa su pobre vuelo caminando muy rápidamente. Deja enormes huellas. ¿Quieres darle un mote a tu Doduo? No. Esto lo tengo que tirar. Mira, objeto. Juan encontró Max Poción. Perfecto. ¡Oh! Ahí hay otro. Juan encontró MT-37. Objetos. Tengo que dejar cosas. Bomba huevo. No viene nadie. Para el PC. A ver, vamos para allá. Mira, hostia, pues sí hay objetos por aquí. Restaura todo eso. Ahí me deja otro. ¿Esto qué es? Casa de reposo. ¿Cuántos has capturado? Yo estoy agotado de tanto trabajar. Lo que no sé... 352. Uy, que me cuentan los pasos. Fuera, fuera. Nidoran hembra. Corre. Les tiraré piedras si me salen bichos.
Claro, las posibilidades de que me salga un bicho de... Mira, el pinche de este... Las... Otra vez, me cago en todo. Es muy raro que lo puedas capturar. ¿Ves? Te huyen. Y se te queda cara de tonto. ¡Joder! ¡Oh, una nidorina! El 33. ¡Madre mía! ¿Por arriba o sea, por aquí? A ver, es que esto es más raro. Yo estoy yendo un poco a ojímetro. Oye, ¿en serio? Me cago en todo. Vaya manera más estúpida de gastar pasos. Joder. Un para. Nada. Correr. Por aquí puedo ir. Yo sé que si tengo surf... Joder. Pues que con... Mira, un Venonat. Con surf... Es mucho más fácil ir. Hostia, pues por aquí tampoco puedo. ¡Qué cansinos! No. Les empezaré a tirar piedras. ¿Y por dónde es? Pista entrenadores. Los Pokémon se ocultan entre la alta hierba. Zigzaguea por zonas de hierba para que salgan. ¿En serio? ¡Ay, coño! ¡Ahí hay una escalera! ¡Vete! En teoría, si le lanzas piedras, se enfadan y es más fácil que huyan. Pero también es más fácil capturarlos. ¡Joder! Y con el cebo es al revés. Es más difícil que te huyan, pero cuesta más que entren en la Pokéball. ¿Por aquí puedo bajar? No, sí, sí. A ver, a ver. Es que no me acuerdo bien dónde era. ¡Epa! No me jodas, tío. ¿Qué tengo aquí? Hiperpoción, cuerda huida. Espera, a ver qué más. No, mejor tiro el despertar. Teniendo la pokeflauta. Sí. Objeto útil donde los haya. Y me quedan 60 pasos. Y eso no me gusta nada. Joder. Tampoco he conseguido... Ni la mo ni el diente. Creo que es aquí. 11 pasos. Tirar piedras a los Pokémon podría hacerles huir, pero será más fácil de atrapar. Mierda. No me jodas. No me jodas. Es para llorar. Es para llorar. Ay, vamos a dejar... Joder. Vaya mierda de ciudad. Vamos a dejar las cosas en el PC. No, Pokémon no, tío. Pokémon no. Aquí. Objetos. Dejar... A ver, vamos a dejar... La cuerda huida. Teniendo excavar, no la voy a usar.
¿Qué más? El más PP. La MT. ¡No! ¡La bicicleta no! Ahora tengo que sacar. No quiero dejar ninguna. Y el más revivir lo dejo por no venderlo, pero... Venga, busca la bici. ¡Hala! Pues vuelta a intentarlo. Hostia puta, tío. Hasta la bici abajo del todo. Tú. El repelente. Venga, vamos para allá. Otra vez. ¡Oh! ¡Qué asco de ciudad! Está súper mal organizada. Sube, intro. Venga, corte. Vamos, poco a poco. Y aquí también. Madre mía, tengo unas ganas de saltar de generación que no lo podéis ni imaginar. Sí. Lo sé. Venga. Yo creo que habíamos llegado a la caseta, ¿eh? A ver. Bueno. Este también está bien como Pokémon de tipo planta, porque es planta psíquico. Y con los otros Pokémon de planta del juego, pues... Les da duro. Pensaba que en esta versión no hay ningún Pokémon que sea planta puro. Todos son planta veneno, excepto este que es planta psíquico. Y no, por aquí yo no caigo otra vez en la trampa. Y el... Y este, que es bicho planta, creo. Ahora no me acuerdo si en todo el juego, en todas las generaciones, solo hay tres Pokémon que sean de tipo secundario bicho. A ver. Me he perdido, gente. Era... Oh, este molaría mucho. Pues estoy hablando de molar. No hemos liberado al... Ah, pues por aquí no es. MT40. Proteínas. Joder. Mira, un Nidorino. Hola. Juan encontró... Mira, hostia, el diente de oro. Por lo menos ya tenemos fuerza. ¿Cuántos pasos me quedan? ¡Wow! Vamos mucho mejor de pasos. Lo que no sé es que MT me han dado. Sí, la 40, pero... Hostia, esta es muy buena. No, no, me lo aguardo. Cabezazo... Está muy bien. MT32. Esto es diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, por fin, es el primero que llega a la casa secreta. ¡Oh! Nuestro premio. Y eres el ganador. Surf. Perfecto. ¿Alguien me aprende surf?
Chulo. Más ataques. Buen ataque para hacer sitio a Surf. Sí. Y. De momento le quito gruñido. Ya tenemos Surf. Hostia, pues que hostia, ya la música esta de la evolución me está taladrando mucho. A ver si encontramos, antes de que se me acabe el tiempo, algún objeto más. Si me queda hueco, está claro que las proteínas se las doy a alguien. Corre. Hala. Joder, nos pute de mí. Rejón. Y... venga, vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí he ido, no he ido, ya no me acuerdo. Sí, pero aquí no me cuentan nada interesante. Mi Eevee se transformó en un Flareon. Pero el Eevee de un amigo se transformó en un Vaporeon. ¿Por qué? Por la piedra. Dirígete al área más profunda del Safari y ganarás un premio. Sí, ya, ya lo sé. Puedes quedarte en cualquier objeto encontrado en esta zona, pero te quedarás sin tiempo si intentas coger todos a la vez. Bueno, eso del tiempo es relativo. Porque si tú te quedas en un sitio moviéndote así, bueno, sin desplazarte, pasa que con el teclado es más difícil de hacerlo que con la consola original. Tú te quedas quieto sin desplazarte del sitio, no te cuentan pasos, porque va a pasos. La verdad es que es feucha, ¿eh? La Nidorina. La nariz que le han puesto en esta versión de cerdo. Se acabó. ¡Hala! Vámonos de aquí. A ver, vuelo. Fucsia. Lo primero de todo. Hay que liberar a ese dúo. PC de build. Lanzamiento de los Pokémon. Soltar. Doduo. Sí. Oh, adiós, Doduo. Lo que. Mierda. Tendría que mirar cómo está de llena la caja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nos quedan 7, si no me falla la memoria. Ay, ahora vamos a dejar. Empecé de Bill. No, de Bill no. De Juan. Hacimiento de los objetos, lo sé. Y vamos a dejar las cosas. A ver. La MT40. Oh, me pongo de los nervios, ¿eh? El diente. La MT32. ¿Qué quiero guardar? Y la mo. Vamos a dar el diente de oro. Que es una de estas dos casas. Casa del guardia, pues será la primera. En la segunda. Ojalá le dio los dientes de oro al guardia. El guardia se puso los dientes. Gracias, chaval. No había quien me entendiera. Así no podía trabajar. Te dará algo por las molestias. Fuerza, ya tenemos fuerza. ¿Quién me aprende fuerza? Sí. Pues Faldani. Sí. Y le vamos a quitar ataque arena. Y Dani aprendió fuerza.
que no lo voy a usar nunca porque tengo cuchillada. Pero ahora cuando... No, excavar no. Fuerza. Dani mueve rocas. ¡Hala! ¡Boh! Un caramelo raro. Hablando de caramelos raros, tendríamos que hacer lo de Libby. O sea, lo de Libby, lo del... Lo de Nami, evolucionarlo y tal. Soy el hermano mayor. ¡Oh! Me encanta pescar. ¿Y a ti te gusta pescar? Sí. Pero mira, me gusta tu estilo. Toma esto. ¡La caña buena! ¿Ya ves la basura esta? Muy sospechosa. Y no hay nada. Ah, aquí puedo pescar. Podría pescar. Ah, fuera. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya mañana iremos al gimnasio. No sé si evolucionar a Nami a base de darle los caramelos raros para subirlo al 35. O probar de subirlo un poco más. Porque aún nos queda el carril bici entero para abajo. Que hay unos cuantos entrenadores allí. Seguramente capturaré un Doduo en vez del Snorlax, que lo veo más factible. Y nada, pues mañana gimnasio. Este gimnasito. En el cual, a ser veneno, lo vamos a hacer casi íntegramente con Dani. Y poco más, ¿eh? Princesa también. Pero poco más. Cosas que me dan miedo. Hay Withings. O Coffins. Y explotan. Y ya sabéis lo que pasó con el último que explotó. Lo bueno, tengo que excavar. Si me meto bajo tierra y explotan, fallarán el ataque. En un principio, luego sacarían el siguiente y les dañaría el excavar. Y eso sería interesante. Pero bueno, eso ya es presuponer mucho. Así que, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado un capítulo así, un poco de transición, pero obligatorio. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!